un saludo muy especial a todos los televidentes de NP Noticias, el noticiero de todo el nudo de Paramillo. Muy importante esta tarea del periodismo, de los comunicadores de la zona, para todos los días ir mostrándole a sus propios habitantes, a todos los antioqueños y los colombianos, todas las cosas buenas que están sucediendo aquí en esta bella tierra. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de NP Noticias. Saludamos a todos los televidentes de la región del Nudo de Paramillo y por supuesto a nuestros seguidores en las redes sociales. Los saludamos una vez más, Manuela Mora y quien les habla, Joana Franco. Así es, Joana, y a continuación los invitamos a ver los titulares de los hechos noticiosos de la región del Nudo de Paramillo. Debido al terremoto ocurrido en Ecuador hace pocas semanas, en Antioquia se prendieron las alarmas ante un eventual acontecimiento de este tipo. El departamento fue declarado en amenaza intermedia ante posibles sismos. ¿Estaría el municipio de Montelíbano en capacidad para afrontar un sismo? ¿Serían sus edificaciones lo suficientemente resistentes para soportar un temblor? Conozca la percepción de los montelibaneses en instantes. Hay preocupación entre la comunidad de Briceño debido a que el municipio y los organismos de socorro no están logísticamente preparados para atender un eventual sismo. Combates entre el ejército y el ELN en zona rural de Cáceres dejaron 2 guerrilleros muertos y 4 más heridos. En Tarazá, comunidad educativa se queja del mal estado del puente peatonal que conduce a la institución educativa Rafael Núñez. Se realizó en Caucasia la rendición de cuentas de los 100 primeros días de gobierno de la actual administración. En el municipio de Nechí se llevó a cabo la primera rendición de cuentas por parte de la alcaldía municipal. En Tierra Alta se inaugura la primera planta procesadora de cacao en el departamento de Córdoba. La comunidad de la vereda Laye se prepara para la declaración de la Ciénaga del Sapo como reserva natural. Espere más detalles a continuación. Y en la información deportiva les contamos que todos los días los aficionados de skate y BMX se reúnen en la pista de patinaje para practicar este deporte extremo. Con actividades deportivas y recreativas se conmemoró en Caucasia el Día de la Niñez. Iniciamos nuestra emisión hablando del anuncio que hizo el Departamento de Atención y Prevención de Desastres, DAPAR, quien dio a conocer que el Departamento de Antioquia fue declarado como zona de amenaza intermedia de sismos. Para conocer cómo estaban preparados los municipios de Antioquia y Córdoba, nos conectamos a esta hora con Eder Narváez en Caucasia, Luz Marina Lopera en Briceño y Deiber Conde en Montelíbano. Adelante, Eder. Hola, cordial saludo, Joana y Manuela. NP Noticias consultó si Caucasia está preparado para un eventual sismo y encontró que el municipio no cuenta con un plan de contingencia para afrontar un acontecimiento de este tipo. Veamos el informe que hemos preparado. Caucasia es uno de los municipios que se vería afectado por un posible sismo debido a que gran parte de los barrios del sur fueron creados a través de invasiones y los terrenos son inestables. A esto se suma que las edificaciones no cuentan con la normatividad sismo resistente, según lo revelado por Planeación Municipal. Hay muchas viviendas las cuales no cumplen con la normatividad porque han sido asentamientos los cuales no se construyeron exactamente como debían ser. Aunque Caucasia cuenta con un plan de atención de desastres, las emergencias por sismo no están caracterizadas en este documento. Los bomberos del municipio aseguran que no estarían preparados ante un eventual acontecimiento de este tipo, debido a la falta de equipos. En este momento cuenta con bomberos y defensa civil. Pues tenemos el equipo humano muy fortalecido, pero nos faltan muchos equipos para poder atender una emergencia de esta magnitud. Por su parte, la comunidad se muestra preocupada y en alerta ante un sismo, pues a 23 kilómetros del casco urbano de Caucasia se registró un movimiento telúrico el 3 de abril del presente año, con una magnitud de 3.9 en la escala de Richter. Creo que para un eventual sismo aquí en el municipio de Caucasia no estamos preparados. Dios quiera que esto no llegue a ocurrir porque sería una tragedia donde no se sabe la cantidad de muertos que puede ocasionar esto. La comunidad espera que la alcaldía municipal tome cartas en el asunto y elabore un plan de contingencia para reaccionar ante un posible sismo.
Actualmente Caucasia cuenta con una población mayor a los 101.000 habitantes. Por esta razón, se hace importante tener un plan de contingencia debidamente diseñado. Para conocer cómo se encuentra preparado el municipio de Montelíbano ante un eventual sismo en el sur de Córdoba, a esta hora nos conectamos con nuestro corresponsal Deiber Conde. Adelante, Deiber, con toda la información. Cordial saludo. Le comento que en el departamento de Córdoba no se han presentado movimientos telúricos hasta el momento. Sin embargo, quisimos consultar la opinión de varios montelibaneses y esto fue lo que dijeron. Algunos habitantes de Montelíbano consideran que el municipio no está preparado para afrontar un eventual temblor. Una de las razones es que la mayoría de las construcciones se han realizado sin tener en cuenta la normatividad sismo resistente. Y por ende aquí las construcciones, aquí construcciones son de dos pisos, tres pisitos máximo, eso no tiene sismo resistencia, eso no. La Oficina de Planeación afirmó a NP Noticias que por construcción son permitidos máximo cuatro pisos, pues así lo estipula el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio. Además, esta oficina solicita la documentación respectiva para determinar que las edificaciones cumplan con los requisitos de seguridad. Vamos a exigir unos diseños especiales. Segundo, aquí no tenemos edificaciones con más de cuatro pisos. Sin embargo, tenemos que estar preparados para todo porque el municipio está creciendo. Ya Montelíbano no es el pueblo que teníamos antes. Por su parte, la Oficina de Gestión del Riesgo afirma que sí se está en condiciones de afrontar un sismo, apoyados en organismos como la Policía Nacional, Defensa Civil y Cuerpo de Bomberos. Dentro de nuestro plan de contingencia ya está especificado cuál es la labor de cada uno. Entonces creo que estaríamos de cierta manera atentos y en respuesta. Las versiones en Montelíbano son contradictorias. Los habitantes esperan que no se presente un fenómeno natural de esta magnitud. Esta es toda la información que se genera desde el municipio de Montelíbano. Y para conocer cómo se prepara el municipio de Briceño en el norte de Antioquia, damos paso a esa hora a nuestra compañera Luz Marina Lopera. Adelante, Luz Marina, con todos los detalles. Cordial saludo, Deiber. Pues le cuento a usted y a todos los televidentes que ante un eventual sismo hay preocupación por parte de la comunidad porque no existe un plan de contingencia por parte de los organismos de emergencia para atender un acontecimiento de este tipo. Veamos el informe. Según el mapa sísmico del país, Briceño se encuentra en la categoría media. Por lo tanto, debe cumplir con las normas de construcción sismo resistente establecido en la Ley 400 de 1997. Hay construcciones viejas de tapia, de bareque, que no cumplen de pronto con la norma, pero la tapia tiene una ventaja, que es muy ancha, entonces tiene una estabilidad grande. Pero se debe construir cumpliendo con la norma sismo resistente del año 2010. La comunidad manifiesta temor ante la posibilidad de enfrentarse a un sismo, debido a que hay edificaciones que no cumplen con las normas técnicas de construcción y los centros de salud no están preparados para atender un evento como este. En cuestión de construcción, creo que sí estamos trabajando a cada día a mejorar las construcciones en nuestro municipio. El Cuerpo de Bomberos manifestó que no se cuenta con un plan de contingencia para responder ante una catástrofe natural de esta magnitud. El municipio de Briceño en este momento no se encuentra preparado para atender un sismo, debido a que no cuenta con un plan de contingencia y el único organismo de socorro con que cuenta es con el Cuerpo de Bomberos. El municipio solo cuenta con un Cuerpo de Bomberos, el cual no se encuentra debidamente dotado con las herramientas necesarias. Esta es toda la información que suministramos desde el municipio de Briceño. Volvemos con ustedes a estudio. En otras noticias, combates entre el Ejército y el ELN presentados el 27 de abril en zona rural de Cáceres dejaron dos guerrilleros muertos y cuatro más heridos. En el lugar se encontró material de guerra. Veamos el informe. El intercambio de disparos se presentó en las horas de la madrugada cuando las tropas de la Brigada Móvil 25 realizaban patrullajes en el sector conocido como Bejuquillo. La operación también dejó dos mujeres capturadas, entre ellas una menor de edad que será dejada a disposición del bienestar familiar. Esta estructura
terrorista es responsable de diversas acciones en la región, como es el asesinato de 4 integrantes de la Policía Nacional en una emboscada a un escuadrón militar de carabineros en el año 2014. Los guerrilleros heridos recibieron impactos de bala en mano, glúteos y presentan algunas fracturas en miembros inferiores. En estos momentos son atendidos en el Hospital César Uribe Piedrahíta de Caucasia. Igualmente se incautaron 6 fusiles, una lanzagranadas de 40 milímetros, una pistola calibre 9 milímetros, 12 granadas de mano, 55 granadas de 40 milímetros, además abundante material de intendencia. Los guerrilleros pertenecían al Frente Darío Ramírez Castro del ELN. Entre los lesionados también se encuentran 2 menores de edad. La publicidad es la mejor opción para mejorar los ingresos de su empresa o negocio. Paute con nosotros y conviértase en un comerciante exitoso. Comuníquese a los teléfonos que aparecen en pantalla. Nos vamos rápidamente a unos mensajes comerciales, pero al regreso espere más información de la región. Él no es una mascota, es un animal silvestre extraído de su hábitat. La extracción y comercialización de fauna y flora silvestre atenta contra el medio ambiente. La naturaleza es más que paisaje, lo es todo. La defensa y protección del medio ambiente y sus recursos naturales son un compromiso de todos. Policía Nacional, un compromiso de corazón. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Necesitamos ahorrar agua. Así que en mi casa le doy un uso responsable y solo gasto la cantidad necesaria. Por eso además pido que cuidemos las fuentes de agua y los páramos. Todos contra el derroche. En tiempo de sequía, pensemos antes de gastar. Gracias por continuar con nosotros. En Tarazá, la comunidad denuncia el mal estado en el que se encuentra el puente peatonal que conecta el parque principal con la institución educativa Rafael Núñez. Esta situación tiene en riesgo la integridad de los transeúntes. Para los estudiantes el riesgo es constante, pues todos los días deben atravesar el puente colgante para llegar a su institución. La estructura presenta tablas rotas, barandas sueltas y es muy inestable, lo que pone en peligro a quienes lo transitan. ¿Qué solicitamos nosotros? La construcción de un puente nuevo. Este no está en buenas condiciones, está deteriorado por el paso de los años. El piso y las barandas, esto no tienen ninguna seguridad para los alumnos y para todas las personas que lo cruzamos. Planeación Municipal aseguró que se están adelantando acciones con la Secretaría de Infraestructura Departamental con el fin de llevar a cabo un proyecto que permita reconstruir el puente con las condiciones adecuadas. Estamos adelantando en muy buenos términos la consecución de un puente con una estructura nueva, un puente con una estructura totalmente diferente a lo que hoy tenemos con respecto al puente colgante que comunica el sector de acá, de la parte administrativa, con el sector de la misma institución Rafael Núñez. Aparte de los estudiantes, los adultos mayores también se ven perjudicados, pues todos los días cerca de 140 transitan por esta estructura para llegar al centro de atención y realizar las actividades recreativas. Es una problemática grande que estamos presentando. Pedimos a la Administración Municipal y a la Gobernación de Antioquia que por favor nos colaboren con el proyecto que veníamos desde el año pasado gestionando, ya que los abuelos en este momento los tenemos en un gran riesgo y en peligro de muerte, estamos atentando contra la vida de ellos. La comunidad educativa espera que se construya un nuevo puente que cumpla con las condiciones de seguridad. Esperamos que las autoridades locales le den una pronta solución a esta problemática. En otras noticias, en los primeros 100 días de gestión de la Administración Municipal de Caucasia, el alcalde y su gabinete hablaron de la economía local, salud, vivienda y educación, temas claves para el desarrollo de los caucasianos. En la gestión de los 100 primeros días de gobierno, la Administración Municipal de Caucasia resaltó los avances en el tema de pavimentación, vivienda y reparación a las víctimas. Una de las obras con más impacto es la instalación de más de 10.000 pentápodos en las riberas del río Cauca. No, está bien lo que está haciendo. Por este momento todo está
dentro del presupuestado, porque obviamente en 3 meses no se, las obras que se tienen que hacer grandes en Caucasia tienen que tener un inicio y ya comenzó a hacerlas. Otro de los temas priorizados fue el de la salud y el ambiental, destacando la intervención de los caños del municipio y la recuperación de la Ciénaga El Silencio, convirtiéndola en un parque ecológico para el disfrute de la comunidad. Ha sido un balance de organización, de ejecución de lo poquito que tenemos y de planificación a nuestro plan de desarrollo. Yo pienso que les vamos a presentar un plan de desarrollo muy justo para la comunidad, muy adecuado a las condiciones de Caucasia, y le pedimos a la comunidad que nos tengan paciencia porque vamos a intervenir todos los sectores de Caucasia. La educación también fue tema central de la rendición de cuentas, destacando la entrega de tablets y computadores portátiles en diferentes instituciones educativas, urbanas y rurales. Viene el colector de el caño San Miguel, la recuperación de el caño El Silencio, que es una obra muy importante. El Boscolver, la segunda etapa del Boscolver para nuestro, para el sector de San Miguel. Y estamos a punto de que nos definan el plan maestro de acueducto alcantarillado para el corregimiento Cuturú. Durante estos 100 días de gobierno, la comunidad destacó los avances en materia de movilidad y tránsito. Continuando con este tema, nos trasladamos al municipio de Nechí, donde nuestra compañera Marcela de Arco nos dará a conocer los resultados de la rendición de cuentas de esta localidad. Veamos el informe. Una de las principales problemáticas que se presenta en Nechí es el déficit de vivienda. Por esta razón, la administración municipal resaltó el esfuerzo que viene adelantando para construir nuevas casas, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Se va a tener muy en cuenta toda la población vulnerable del municipio. Ya, como les decía, todo lo que nosotros pensemos en pro de la comunidad es para mejorar su calidad de vida, ya, para que haya un buen desarrollo en nuestro municipio. En el evento que se realizó en el Coliseo Municipal, también se habló de los avances que se ha tenido en el sistema de recolección de basura y de las mejoras que se deben hacer para prestar un servicio de calidad. Nechí ya es otra cosa en tema de residuos sólidos y vamos a seguir trabajando, vamos a fortalecer, estamos consiguiendo los recursos y creo que vienen sorpresas agradables para Nechí en el tema de residuos sólidos. De igual manera, en el informe se dio a conocer la deuda que tiene el municipio con entidades públicas y privadas, la cual asciende a los 12 mil millones de pesos, así como algunos gastos de funcionamiento pendientes por pagar de la administración anterior. Muy importante que los líderes comunitarios que estén pendientes también, que gestionen y que a ver qué proyectos llegan al municipio, que todo lo que pasa en el municipio se sepa, que todas las personas podamos saber qué está pasando en nuestro municipio. Para contrarrestar el déficit de recursos, la administración municipal ha tenido que reducir la nómina en algunas secretarías. Y del departamento de Antioquia pasamos a Córdoba. Tierra Alta continúa con el desarrollo. Prueba de ello es la inauguración de la primera fábrica de chocolates de Córdoba. Es de anotar que este avance se debe al esfuerzo realizado por los cacauteros de la región. Cristian Cruz nos tiene todos los detalles. Como un avance de desarrollo, así se calificó la inauguración de la primera planta procesadora de cacao para la elaboración de chocolates en el departamento de Córdoba. Ayuda a los campesinos que producen el cacao, le mejora la calidad de vida y tiene un valor agregado. La fábrica cuenta con personal capacitado para la elaboración de productos a base de cacao y máquinas tecnológicas. Activa G10 es la cooperativa que lidera el proyecto en el municipio de Tierra Alta. Anteriormente, en el 2004, lo que se producía en el diamante era lo que ya nosotros conocemos, la coca. Llegó este programa a la vereda del Diamante, gracias a Dios, y a donde tuvimos la oportunidad de destruir la coca, fue destruida y hoy en día ahí es cacao, hoy se consigue cacao. El proyecto ha contado con el apoyo de Colombia Responde, quienes hicieron posible la obtención de maquinarias y las alianzas con Chocolate Colombia, para que hoy los campesinos que antes estuvieron dedicados a la cultivación de la coca se conviertan en exportadores de cacao a Europa y socios de este importante proyecto. Estamos produciendo, comercializamos ya a nivel nacional y a nivel internacional. Esos mismos campesinos que antes cultivaban la coca, hoy de una almendra de cacao logran producir un exquisito chocolate de mesa.
Desde Tierra Alta, Córdoba, informó Cristian Cruz para NP Noticias. Qué bien por el cacao de La Paz. Es momento de ir a una segunda pausa de comercial. Ya regresamos con más información y nuestra sección deportiva. Él no es una mascota, es un animal silvestre extraído de su hábitat. La extracción y comercialización de fauna y flora silvestre atenta contra el medio ambiente. La naturaleza es más que paisaje, lo es todo. La defensa y protección del medio ambiente y sus recursos naturales son un compromiso de todos. Policía Nacional, un compromiso de corazón. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Necesitamos ahorrar agua. Así que en mi casa le doy un uso responsable y solo gasto la cantidad necesaria. Por eso además pido que cuidemos las fuentes de agua y los páramos. Todos contra el derroche. En tiempo de sequía, pensemos antes de gastar. Gracias por seguir con nosotros. Con el primer mercado campesino realizado en Briceño, los habitantes de las distintas veredas del municipio salieron a comercializar sus productos de pan coger, con el fin de dar a conocer el potencial de producción en el sector. Veamos el informe. Los campesinos del municipio de Briceño salieron al parque principal para comercializar sus productos como plátano, yuca, panela, entre otros, que con mucha dedicación cultivan en sus parcelas. Que anteriormente nuestros abuelos y nuestros padres lo tenían, era una tradición muy grande, ahora lo estamos nosotros volviendo a retomar de nuevo y es un legado que le vamos a dejar a nuestros hijos. La administración municipal afirmó a NP Noticias que le seguirá apostando a proyectos como estos, gracias al empeño de los mismos campesinos que con esfuerzo han logrado sacar sus parcelas adelante, pese a las dificultades que se han presentado en la localidad los últimos días. Este evento se realiza con el fin de que los comerciantes sepan que contamos con tierras aptas y que de esta manera se pueda contribuir a formar canales de comercialización donde se puedan establecer cadenas y sostener el mercado local. De igual manera, a esta celebración se unieron diferentes entidades como el SENA y Microempresas de Colombia, los cuales aseguran que este es un gran paso que se está dando para que el comercio briceñita empiece a crecer desde las mismas veredas y demuestre el potencial que se tiene en la zona. Microempresas de Colombia, articulado con la UMATA y con el SENA, participa en este mercado campesino, pues es nuestro foco de atención, son nuestro mercado objetivo, nuestro público. Para los próximos eventos, la comunidad espera que se logren vincular las 42 veredas que pertenecen al municipio. Desde Briceño, Antioquia, para NP Noticias, informa Nazaria Lopera. Presten atención a la siguiente información. La Ciénaga al Sapo de la vereda La Ye del municipio de Nechí será declarada como zona protegida para evitar los daños del hombre. Veamos el informe. En la vereda La Ye del municipio de Nechí se adelantan capacitaciones y sensibilización a la comunidad para el cuidado y protección del complejo cenagoso El Sapo, próximo a ser declarada zona protegida. Nos ayudó mucho porque la verdad pues no teníamos conocimiento de estas capacitaciones para uno pues avanzar en cuanto a la parte después de del cuidado de la ciénaga. La comunidad manifiesta su compromiso por velar por la recuperación de la ciénaga que se ha visto afectada por el cambio climático. Se está creando un grupo de guardaciénaga que son los encargados de ir protegiendo este recurso que está bastante olvidado y de todas maneras ha sido muy golpeado en los últimos años. Entidades como Corantioquia y la ONG Conservando la Naturaleza hacen presencia en el territorio para garantizar el proceso y empoderar a la comunidad. La gente está a la expectativa de cómo van funcionando las cosas, se han hecho muchos talleres y queremos pues que cada día todo siga mejorando y eso es lo que la gente también quiere. La ciénaga necesita de una protección. Hasta la fecha se está a la espera de la resolución oficial por parte de Corantioquia para formalizar la declaración. La ONG Conservando la Naturaleza estará acompañando a la comunidad con talleres de preparación hasta el mes de mayo. Desde la vereda La Ye, desde el municipio de Nechí, para NP Noticias, informó Henry Sotelo. Sí.
Saludamos a nuestro compañero Harold Barrera, que nos trae toda la información deportiva. Muchas gracias, Joana y Manuela, y bienvenidos una vez más a toda la información deportiva. Iniciamos contándoles que jóvenes practicantes de skate y BMX se muestran preocupados por la falta de escenarios para este deporte extremo. Andrés es un joven que practica skate. Todas las noches alista su patineta y sale a montar con sus amigos en la pista de patinaje. Y aunque este escenario no cuenta con las condiciones para hacerlo, él disfruta practicando este deporte extremo. Un grupo de aproximadamente 7-8 que, pues, como podemos, practicamos el deporte. No hay apoyo sobre... A nosotros, pues, no tenemos apoyo de parte de la gobernación, de ninguna entidad. Hemos propuesto varios proyectos a la alcaldía, pero no recibimos apoyo. Estos jóvenes con sus mismos recursos elaboran sus implementos, como este riel o tubo, donde realizan distintas maniobras como el board slide o 50-50. Otro deporte extremo que se practica en la pista de patinaje es el BMX. Nosotros, en vez de hacer cosas malas, eso nos distrae de otra forma. Es un deporte, ayuda a la salud. Aparte de estas disciplinas deportivas extremas, otros deportes que no cuentan con escenarios adecuados para su práctica son el atletismo y el softball. Esperamos que estos jóvenes tengan más apoyo. Por otro lado, con actividades deportivas y recreativas, se conmemoró en Caucasia el Día de la Niñez, una iniciativa de la Administración Municipal. Con 3 jornadas recreativas en distintos puntos del municipio, acompañadas de carrusel, inflable y partidos de fútbol, se celebró el Día de la Niñez en Caucasia, actividades que alegraron a la comunidad y a los pequeños. Bastante aglomeración de niños entre los 6 y los 12 años. Hoy nos encontramos en el sector Villa Arabia, donde tenemos niños de las sedes del Colegio Divino Niño, niños de la Escuela Marco Fidel Suárez, niños de la comunidad, que se vincularon en horas de la tarde a este magno evento. En esta jornada también participaron niños de diferentes instituciones educativas y se divirtieron con el acompañamiento del Ejército Nacional. No deberían hacerlo solo para la época del Día del Niño, sino hacerlo muy a menudo porque incentiva mucho al alumno o al niño como tal en general. Los padres de familia en los barrios de Villa Arabia y Santa Elena se sintieron satisfechos y pidieron que este tipo de eventos se realicen con más frecuencia en el municipio. Esta ha sido toda la información deportiva. Joana y Manuela, continúen con más información. En otras noticias, el pasado 24 de abril se realizaron las elecciones de las juntas de acciones comunales en todo el país. Les contamos cómo se desarrolló la jornada en algunos municipios del Nudo de Paramillo. En Caucasia, las elecciones transcurrieron en calma. Sin embargo, en el barrio Pueblo Nuevo, uno de los más grandes del municipio, se presentaron reclamaciones porque personas que se inscribieron no pudieron ejercer su derecho al voto. Sí, aquí hubo una depuración, más de 4.000 personas por falta de asistencia a la asamblea, y quedó un total casi 1.000 personas aptas para votar en el nuevo censo del día de hoy. En Cáceres participaron cerca de 4.000 personas, tanto en la zona rural como urbana del municipio, y se eligieron 43 líderes comunales. Las juntas de acciones comunales son el motor de una comunidad, son importantísimas. Aquí hoy estamos eligiendo los mejores, quizás los mejores líderes de una comunidad. En Briceño, la comunidad asistió masivamente y se eligieron 40 presidentes de juntas de acción comunal. La jornada transcurrió en completa tranquilidad. Que asumirán un cargo por un periodo de 4 años, 2016-2019, esas serán las juntas a elegir, pero hoy no solo se eligen presidentes, el presidente se elige con su respectivo gabinete de trabajo. Las juntas de acción comunal son importantes porque representan a las comunidades ante las administraciones municipales y son las encargadas de velar por las buenas condiciones de vida de los habitantes. Hemos llegado a la parte final de NP Noticias. Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter @noticiasNP y en Facebook y YouTube NP Noticias. Hasta la próxima.